Desafinándonos también, pero llevándoles este especial que tenemos de leyendas de Jerez, Zacatecas y de Zacatecas, de los diferentes municipios del estado de Zacatecas, a toda la gente que nos está mirando. Estamos aquí gordeando bien recio, gordeando una vez más con todos ustedes, ¿ok? It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a... Amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Nos encontramos aquí en este especial por una fecha tan emblemática que es ahora y en la que nos estamos buscando encontrarnos con un momento un tanto tétrico, un tanto tabú, pero que hay que buscarle un poco de lo que es nuestra cultura y de lo que es nuestras historias. ¿O qué opinas, Ricardo? Así es. A todos, a todas las personas que nos están viendo por ahí en su casa, saludos, somos sus amigos de aquí gordeando. Estamos en La Voz de Jerez una vez más llevándole anécdotas, llevándoles historias y llevándole lo mejor por aquí de las tradiciones jerezanas, las tradiciones mexicanas en estos momentos, ¿verdad, mi Waiki? Así es, me sorprende mucho cómo la cultura del Día de Muertos se ha crecido bastante. Hemos tenido gran auge porque ya la mayoría de las personas nos conoce por una película y por una tradición enorme que es el Día de Muertos, que de hecho pues aquí en el municipio próximamente tendremos bastantes festividades, ¿no lo crees? Que de hecho vamos a estar pidiendo nuestra calaverita también, bueno, nuestro Día de Muerto más bien. Así es, entonces pues lo único que nos espera es seguir adelante. Así que vamos esperándonos de aquí en adelante lo que nos puedan platicar las personas. Ustedes si tienen alguna anécdota, si nos quieren contar algo que ustedes sepan, pues estamos adelante con ustedes. Ahorita en este momento yo les quisiera contar unas pequeñas historias que al igual si ustedes conocen a alguien o a alguna persona que haya tenido alguna anécdota, cuéntenos de qué se trata, cuéntenos de cómo ha estado este asunto. ¿Qué es lo que ustedes han sabido o si alguna vez tuvieron en alguna oportunidad algún acontecimiento que fuera paranormal, que nos diera algo desconocido que no conociéramos o algo que nos generara un tanto de pánico o temor? Eso que ustedes sepan, nos gustaría que nos lo contaran. Cuéntenos esas anécdotas que tienen.
¿O qué opinas, Edgar? De igual manera, tenemos por aquí algunas historias que queremos que las escuchen. Queremos que nos opinen acerca de ellas y también las disfruten. Con todo el cariño para ustedes de parte de sus amigos y aquí gordeando, Wiki. Así es. En esta ocasión les vamos a contar una historia que nos gustó, que se llama La Casa Maldita. Hace muchos años llegó a tierras zacatecanas un señor muy rico procedente de España. Decidió establecerse en San Francisco de los Adame, en donde compró un terreno de 20 hectáreas para construir la casa más lujosa de toda la región. Fue hasta la Ciudad de México para buscar al mejor arquitecto que le diseñara la mansión. Gozaba cuando se daba cuenta de que era envidiado por todos los que lo conocían. Solamente cruzaba la palabra con el presidente municipal, por lo que los habitantes de la región no eran dignos de ser tomados en cuenta por él. Pasaron 6 meses y una hermosa construcción de color blanco, con una puerta grande pintada de color verde, los cuartos lujosamente amueblados, eran el foco de atención de los vecinos de la población. Desde entonces fue conocida como la Casa Blanca. El dueño de la casa conoció a una mujer muy hermosa que ya estaba comprometida para casarse. Le ofreció ser la dueña de todo lo que quisiera, pero con la condición de que rompiera con su compromiso matrimonial. La mujer ingrata, un domingo después de la misa de mediodía, le dijo a su novio: "Tú eres muy pobre, un muerto de hambre. En cambio, si me caso con el dueño de la Casa Blanca, seré la mujer más bonita y rica de toda la región". El novio se marchó entristecido, con el corazón destrozado, un nudo en la garganta, y no le permitió decir palabra alguna. Se celebró la boda de toditos los habitantes de la población. Solo fue invitado el señor presidente municipal y la primera dama. Los demás asistentes venían de la ciudad de Aguascalientes y de la capital de la República. El tiempo pasó y vino su primero y único hijo, Alfredo. Desde pequeño, el heredero de la Casa Blanca fue muy orgulloso y soberbio. Cuando cumplió 18 años, organizó una gran fiesta, pero al igual que en la boda de sus papás, solo acudieron personas distinguidas de la alta sociedad. La noche que presagiaba una tragedia, los papás de Alfredo salieron a la ciudad de Aguascalientes para asistir a una fiesta. El joven decidió quedarse en su tan codiciada Casa Blanca. Muy cerca de Cocío, sufrieron un accidente trágicamente y perdieron la vida. Por ahí se oyen voces que afirman que un desperfecto en los frenos fue la causa del accidente. Al sepelio del matrimonio solo acudieron personas de otros lugares. El presidente municipal y su familia se encontraban en la Ciudad de México haciendo gestiones para mejoras de la población. Alfredo heredó la Casa Blanca y, por supuesto, gran fortuna que le permitía asegurar una vida llena de lujos y despilfarros. Constantemente viajaba a Aguascalientes y a la Ciudad de México para atender las invitaciones que le hacían los amigos de las familias acomodadas. Al año de perder a sus padres, Alfredo partió con rumbo a la ciudad de Aguascalientes, pero esta vez prefirió viajar en una lujosa motocicleta traída expresamente de Japón, porque quería presumirle a los jóvenes riquillos de Aguascalientes. De repente perdió el control y sufrió un accidente, precisamente en el mismo lugar donde fallecieron sus padres. Alfredo se cortó la cabeza y su cuerpo quedó hecho pedazos. La flamante casa, la más hermosa de la región, al parecer no quería pertenecer a nadie. Persona que se le heredaba, persona que moría. Por eso es la Casa Maldita. Fíjate qué curiosas historias, que tienen mucho sentido y a la vez mucho misterio, de cuestiones que uno no sabe interpretar así correctamente, pero que son cosas que se encuentran aquí. Cosas, más que nada, todos sabemos que existen historias, existen leyendas de casas, como lo son casas grandes. O sea, casas grandes me refiero a casas donde vivían hacendados, haciendas, donde ahora la gente, pues, más que nada tiene ese cierto, a esas horas de la noche, ese cierto miedo, más que nada, el miedo que dan esas casas, Freddy. Tengo la oportunidad de convivir
de convivir con mis amigos de allá de la ex hacienda de Buenavista Tepetongo, a los cuales les mando un cordial saludo, a lo que es el señor Lucio Arechiga y Jesús Arechiga, saludos, que tienen, pues todavía tienen y habitan lo que es su hacienda, allí en el rancho, y pues sí quedan, así se encuentran algunas de las ruinas, que la verdad, me toca la oportunidad de llegar de madrugada, pues de mi trabajo, y la verdad que sí, se siente la vibra, se siente, o sea, uno como ser humano, como persona, siente ese miedo, dices, ay, pues la verdad que, pues uno va con, dice uno, con todo, con Dios por delante, porque, da miedo, Freddy, o sea, da miedo, güey. La verdad es que sí son cosas que uno no logra explicar así de sencillo, son cosas que uno no encuentra el por qué, lo que uno busca, ni tampoco sabe por qué explicarlo. De hecho, simplemente aquí en Jerez tenemos incontables historias del Panteón de Dolores, de la hacienda de Ciénega, ya lo comentabas tú. Por ejemplo, también mi abuelito, que en paz descanse, nos contaba que en la zona de Chalchihuites y toda esa zona había mucha bruja. Y son cosas que hasta la fecha siguen viviendo, o sea, son cosas latentes que la gente sigue platicando. Entonces yo pienso que no son cosas que simplemente se consideren como algo fuera de lugar. Bueno, por aquí tenemos algunos saluditos, vamos, para no dejarlos fuera, queremos que nos sigan apoyando, que sigan transmitiendo, que nos sigan viendo y que compartan. Que nos sigan compartiendo. Saludos hasta Fresnillo, Zacatecas, para Nabyeli Alemán. Saludos para Alfredo Quiñones, Juan Escobedo, Citlali Torres, Azujeli Ramírez, Armando Menchaca, para Paulina Chaires, hola. Jorge Díaz, ¿quién es el que se ve atrás de ustedes? Espérate, no nos espantes, porque de por sí no crees que está muy fácil, o sea, okay, lo estamos haciendo prácticamente en contra de nuestra voluntad. Para que no salgas con esas cosas, no creas que es tan sencillo. Déjame tocar una historia que la tenemos por aquí preparada para todos ustedes, para la gente que nos está viendo en este momento. Saludos muy especiales a toda la gente que no nos deja de compartir. Si sabes de una anécdota que haya pasado en Jerez, compártela con nosotros. Tengo una anécdota de unos compañeros, bueno, más que nada unos amigos, que me platican una historia de el rancho de Tetillas. El rancho de Tetillas en la carretera. En la carretera sucedió, fue este suceso, por lo cual vamos a darnos la tarea para ir a preguntar qué fue lo que sucedió, más bien, ¿verdad? Porque a nuestros compañeros les pasó que venían de realizar labores por ahí de la comunidad de Tetillas, cuando, pues sí, en su automóvil empezaron a escuchar ruidos extraños, sintieron que arrollaron a alguna persona. Ellos se paran, se bajan de su auto. ¿Cuál era su sorpresa? Que nada, pero antes de que se bajaran del auto, antes de que, cuando sintieron que pensaban que habían arrollado a alguna persona, que la habían atropellado, escuchan que les tocan el vidrio. Al momento que les tocan el vidrio, pues todos entraron a lo mejor en pánico, pensaron, ah, güey, qué pedo, qué pasó, qué onda. Se voltean a ver y el acompañante le dice al chofer, párate, y si acabamos de atropellar a alguien. Pues se pararon, y cuál sería su sorpresa, que no había nadie, no pasó nada, o sea, fue algo inexplicable, algo que a lo mejor sucedió algunos años, y que hasta la fecha, pues si sigue, no sé, sigue haciendo acto de presencia por aquí. Sabes la tía. Que no quiero especular ni nada por el estilo, pero yo tengo a un amigo que le dicen el muerto, saludos muerto carnal, él es santero, él se dedica a la santería, él no sé, conoce ese tipo de energías o cosas por el estilo, y él también me ha comentado, porque nosotros para allá trabajamos, de que hay ¿cómo se podrá decir? Cuando vamos nosotros a trabajar allá para las galerías, nos damos cuenta, porque él dice, no, yo para allá no me meto.
¿por qué no? Porque, pues, ¿por qué no? Dice, no, para allá se siente algo muy feo. Dice, para allá se siente una vibra muy feo. Entonces son cuestiones que a lo mejor uno no se da cuenta de cómo están pasando las cosas, pero de que hay algo, hay algo. Me voy a lanzar con una historia, pero quiero mandar un saludo para Nabieli Animal, Nabieli Alemán, a Fresnillo, Zacatecas. Muchas gracias por mi saludo. Ya sabes que aquí andamos siempre apoyándote. Muchísimas gracias. A Erika Elizabeth Bañuelos, que nos está mirando. A Eleazar Bañuelos, échele ganas, camaradas. Me voy a aventar esta historia para todos ustedes, la gente que nos sigue viendo, la gente que ya se desconectó y la gente que nos está ayudando a compartir. Esta historia es muy común y yo sé que no me van a dejar mentir todos esos amigos, todas esas personas que se dedican a trabajar sobre el volante, a trabajar de traileros o a trabajar ya sea conduciendo algún camión, algún tipo de transporte. Dice, transcurría el año de 1957. Este acontecimiento sucedió en la antigua carretera Panamericana, una de las vías de comunicación de mayor tráfico en todo el estado. Jorge era un trailero originario de la villa de Guadalupe y tenía a su cargo la ruta Aguascalientes-Zacatecas. Un día, cerca de la gasolinería, conocida como Las Arcinas, se le descompuso el tráiler. A eso de las 12 de la noche, decidió descansar un rato y esperar el amanecer para revisar su vehículo. Cuando estaba a punto de dormir, sintió que el tráiler se movía. Asustado, se asomó, pero no había nadie. Se dispuso a descansar, pero de nuevo sintió que alguien estaba moviendo el tráiler. Sacó una linterna, se asomó por la ventanilla, pero se llevó una gran sorpresa. Vio a tres fantasmas que tenían la cara horrible. Ellos eran quienes estaban moviendo el tráiler. Después de unas horas de pesadilla, en cuanto salió el sol, se dirigió a buscar a un mecánico. Llegó a un pequeño restaurante muy visitado por los traileros. El dueño de ese lugar era un señor de edad muy avanzada. Había sido trailero por mucho tiempo. Jorge escuchó cuando el dueño estaba platicando que allá por 1945, cerca de Las Arcinas, estaba una pequeña finca donde se reunían tres hombres. Jugaban baraja, tomaban vino en exceso, daban rienda suelta a sus más bajas pasiones, inclusive secuestraban mujeres. Tenían por costumbre salir a la medianoche a asaltar a varios traileros y cuando estaban de buenas, tan solo se dedicaban a mover los trailers. Repentinamente, en forma misteriosa, los tres hombres desaparecieron y no se volvieron a ver nunca más. Cuentan las gentes que como castigo fueron convertidos en fantasmas que andan penando. Se aparecen muy seguido moviendo trailers, pero arrepentidos de todo el mal que hicieron en vida. Al escuchar este relato, Jorge regresó a su tráiler y como por un milagro rápidamente encendió el motor y siguió su camino. Desde entonces, siguió cumpliendo con su trabajo. Todos los días se encomendaba a Dios Todopoderoso pidiéndole le iluminara su camino. Jorge, lamentablemente, falleció en el año de 1980. Esa fue la historia del trailero y los fantasmas. Fíjate que ahorita que me comentas esa historia, ¿cuántas ocasiones te han tenido que se presentan mucho con lo que son personas que van manejando y en carretera se cuentan historias, se cuentan anécdotas, que hay muchas historias respecto a eso? Y más ahorita me acordé de una de un tío que es camionero. Y decía, porque inclusive entre mismos camioneros, si alguien nos puede apoyar, se darán cuenta que hay muchas leyendas, hay muchas historias. Por ejemplo, la leyenda del taxista, la que habla específicamente de que llevan a una muerta. Si ¿Sí te has fijado la esa de la muerta? Esa, por ejemplo, a mí me llama mucho
me llama mucho la atención como todo ese tipo de historias, cómo han surgido, que en las carreteras han pasado muchos acontecimientos. Así es. Los que, pues yo digo que pues se llevan muchas sorpresas, güey, más que nada pues son los trailers, las personas que trabajan de noche, veladores, o gente pues que se va a las jornadas muy temprano. Son personas que pues a lo mejor de repente, no sé, en alguna colonia, alguna calle, pues cosas que suceden, o sea, que realmente las personas que creemos en estas cosas que pueden pasar o que pues, suceden, pues nos toca ver, nos toca percibir, nos toca a lo mejor llevarnos un buen susto, güey, llevarnos un buen susto más que nada. ¿Te ha tocado, por ejemplo, que hay personas que dicen que no? Se me sacó una boca. Te dicen que hay personas que no creen, que son muy escépticas. No sé cómo pudiéramos comprobar este aspecto ni cómo podríamos decirlo, pero hay personas que desconfían, que dudan de estos aspectos. Pero no nos vayamos tan lejos. Ahorita quiero contarles una historia, pero antes de contarles una historia, quiero que nos digan en WhatsApp, a mi número ya lo conocen, 494-949-0726, que nos cuenten esas historias. Pero vamos directamente a los lugares aquí en Jerez, porque sabemos que hay en zonas específicas, por ejemplo, en el Teatro Hinojosa se cuentan muchas historias. En lo que es la calle del Espejo también se cuentan muchas historias. En Ciénega, en Tetillas, en Buenavista. Pero quiero que nos cuenten ustedes de lugares en específico, de historias o de leyendas que ustedes saben que existen en el municipio, que se han presentado en esos lugares. Ustedes que nos están viendo, compartan y coméntenos cuáles son esos lugares que saben que existen cosas o que se sabe de ciertas leyendas. Ustedes cuéntenos qué lugares conocen. ¿Qué es algo? A estas 10 personas que nos están viendo, a estas 9, porque ya se fue una. Tú sígueme. Vamos a enviar una historia más. Una historia más que encontramos en este libro. En este libro, viejísimo por cierto, mira, ya le están cayendo las hojas. Pero vamos con el velador del Camposanto. ¿A qué voy, Freddy? A lo que te estaba comentando. Personas que, yo digo que han visto cosas, o simplemente, no digo que las han imaginado, porque decía un profe de la prepa, a la cual mando un saludo al profe Chino, la gente del barrio de San Pedro, saludos. Que el cerebro es muy poderoso, o sea, ¿verdad? Te hace ver visiones, y sí, entendemos que sí, pero hay cosas que tú, por más que quieras decir, fue una visión, no fue. Así es que va esto que dice. El velador del Camposanto. Por el año de 1941, vivía en Zacatecas el señor Juan García. Era el velador del Panteón de Dolores. Una noche de luna llena, por entre unas tumbas, apareció una sombra fantasmal. Juan, hombre de un valor a toda prueba, no le dio ni la más mínima importancia. Pero luego vio a un hombre vestido negro con una mirada siniestra. Así más o menos. Espérate, ¿qué está pasando? No sé, pero ya me dio miedo. ¿No te has dado cuenta que uno empieza con este tipo de cosas y hasta uno alucina? Espérate. No sé, ya me dio miedo. Pero bueno, síguele. Bueno, ¿verdad? Ay, cabrón. Pues su chica. Está bien, ya. O sea, como que sentí escalofríos. Bueno, dice. El espectro de la noche, con una voz que parecía venir desde ultratumba, le dijo: Juan, debajo de tu cama, en tu casa, hay un cofre enterrado con muchas monedas. Juan se retiró, mostrándose indiferente, mientras que el hombre negro desaparecía lentamente. Días después, una noche que le tocó descansar, en su casa Juan se disponía a dormir cuando escuchó debajo del piso un grito desesperado pidiendo auxilio. Por primera vez en su larga vida sintió miedo. Salió corriendo como alma que lleva el diablo y cuando acordó ya estaba dentro del panteón. Se dirigió al lugar donde había visto el fantasma y le dijo: ayúdame. El fantasma le dijo: ya sabía que tenías que venir, y le dio las siguientes indicaciones. Las próximas semanas
es el Día de los Muertos. Cuando sean las 12 de la noche, tienes que desenterrar un cofre que está debajo de tu cama. ¿Se ha escuchado que dicen las personas que se encuentran relaciones, o a lo mejor que se encuentran, bueno, se dice así, ¿verdad? Se dice que relaciones, o que se encuentran dinero, que se encuentran oro, y más que nada esto sucede en, como te comentaba, en haciendas que tienen años, donde vivieron algunos hacendados, que antes lo que hacían era enterrar en las monedas, ¿verdad? Sabes que de hecho, lo que yo he sabido es que en Semana Santa prende lumbre donde hay dinero. En Semana Santa específicamente dicen que prende lumbre donde hay donde hay dinero perdido, o donde hay dinero enterrado, es donde dicen que se encuentran ese tipo de cosas. Aparte de eso, dicen, ahorita que me estoy acordando, mi abuelita me contó hace como un mes, una leyenda que ya en el Cerro de la Campana hay un tesoro muy grande, muy muy grande, pero que no puede salir con nada. Dice que si tú te metes y agarras, se cierra no puedes salir del cerro. Tienes que dejar lo que te encuentres. Y que muchos por la ambición se han quedado ahí. ¿Tú has sabido algo sobre eso? ¿O ustedes, los televidentes, han escuchado algo respecto a eso? Si lo saben, déjenlo en los comentarios. Llegó la fecha y la hora señalada. Juan empezó a escarbar. Encontró el cofre, pero al quitarle la tierra que tenía encima, vio muchísimas monedas de oro. Empezó a reír por la impresión y se emocionó, pero no pudo contener esa risa, al grado que hasta enloqueció. Los vecinos, días después, encontraron el esqueleto del velador junto a un cofre lleno de carbón. Todavía se aparece el fantasma en el Panteón de Dolores, esperando entregar las monedas a un cristiano afortunado. Ah, cabrón. No sea afortunado el Freddy, el que tengo aquí a un lado de mí. Ojalá le toque para que salga de jodido. La verdad es que no. Saludos a Irmaret Suris. Saludos. ¿Hasta dónde? No, es que ¿sabes qué? Teresana Espinosa. Se me hace que es de los que se tiene que leer al revés. Espérate. Es Ruiz. Es como Maite Ruiz, mi hermano. Pero hola, saludos. ¿Sabes que algo que también me marca mucho es de que este aspecto hay que tomarlo a la ligera? No se debe de tomar con miedo. Es decir, porque inclusive, como lo decía tu profe, tú con miedo empiezas a alucinar cosas, empiezas a descubrir que te sientes hasta como hasta temeroso, que no encuentras tu lugar, pues sigues así. Lo preferente es de que no hay que alucinar. No sabemos realmente qué pase. No sabemos si a lo mejor pasen cosas o lo que sea. Pero hay que evitar de que estás bien, güey. Pues va. Se te va la mirada, mijo. No hagas eso. Es que estoy. Hay que tener en cuenta que son cosas que asustan. Que son cosas desconocidas. Y exactamente, eso es lo que nos da miedo, lo desconocido. Quiero poner tenso el ambiente. No. Que se ponga tenso. No hagas que se ponga tenso. Saludos a la gente de la Infonavit del Cortijo, al señor Gerardo Flores, a la gente de la San Isidro, de la colonia Guadalupe, del fraccionamiento Guadalupe, de la colonia de los músicos. ¿No has escuchado hablar de las historias? Bueno, esta historia me la contó un amigo muy carrilla también, y muy buen amigo, Iván, el señor Iván, alias, bueno, el Chipiturco, así lo conocí, así le sigo hablando. El Chipiturco me platicaba que a algunos músicos les ha tocado escuchar cosas, o incluso ver cosas, en el puente que está llegando a la colonia de los músicos. No sé cómo está el rollo, no sé si alguien le ha tocado, si alguien nos está mirando y ve, bueno, y si nos quiere dejar aquí algún comentario para poderle dar la lectura. Pero me imagino que a lo mejor puede ser cosas ciertas. Como te comentaba Freddy, los músicos nosotros tenemos la dicha más que nada de llegar tarde a nuestras casas, llegar horas de la madrugada. Y pues es lo que se comentaba a varios amigos, colegas músicos de ahí de la colonia de los músicos,
que en ese puente había cosas raras, había algún misterio, había algo de miedecito, pues, uh-huh. ¿Verdad? De hecho, el amigo Iván traía grabado en su celular, lástima que no pudimos ir a verlo, lástima que no tuve contacto con él. Dice que exactamente, güey, exactamente estaban en una peda cuando de repente se le ocurrió poner a grabar, bueno, poner grabador de voz. Estaban en una peda, él y pues toda la raza que se junta, saludos a mi coche, saludos a Lomar, el Quirri, el Tarola, saludos. Precisamente se pusieron a grabar en ese momento que estaban en la peda bien a gusto y claramente se escucha en el video un lamento, pero, o sea, un lamento que está, se te pone así el cuero de gallina, ahora sí como dicen, y yo dije, no manches, güey, yo me regalé que en ese momento yo creo que hasta se me baja la peda. ¿Tú qué hayas hecho en el...? No, pues es que, ¿qué? Así de repente, que te pase, o sea, que suceda eso. La neta, sí está para dar miedo, güey, ¿o no? ¿Sabes que un amigo que se llama Santiago me llegó a comentar una, pero en un hotel? Dice que estuvo en un hotel en Aguascalientes. Porque él lo que hace es de que apoya, no sé cómo se llaman, oriéntame, de los que ayudan a cargar cosas en del sonido y eso para las bandas. No sé si tengan algún... Un cargador, pues. Un cargador, vamos a suponer. Los cargadores del staff técnico de ahí. ¿Saben cómo estuvo? Que pues ellos, los músicos se hospedaron en un hotel, pero que hubo un problema de logística y qué sé yo. Entonces, les cancelaron su habitación. Ellos se tuvieron que ir a otra habitación. Y cuando estaban en esa habitación, dice que hubo... Pues estuvo medio raro porque ellos nos dijeron, no, pues miren, tenemos otro hotel, está mucho más barato, pero está muy bien ubicado. Ok, dice que se fueron y fueron dos personas a ese cuarto. Me dijeron el cuarto y todo porque se miraban, o sea, cuando me lo cuentan, todo esto se les pone la piel de gallina. Me cuentan que ellos estaban jugando llevaban un Xbox, porque siempre lo aprovechan para jugar. Pues sabe, dice que lo primero que les pasó fue de que traían un llaverito con el logo de la banda, y lo primero que hacen es que lo avientan. Pero ellos así como que voltean, porque supongamos que estamos aquí jugando nosotros en la tele, lo que sea, y por atrás de nosotros nomás se escucha que impactan contra la pared del llavero. Ellos se quedan así, dicen, va, pues a lo mejor fue que algo se cayó, qué sé yo. Después... Dice que empezó a parpadear una luz, un foco de los que tenían ahí empezó a parpadear, o sea, pero sin razón alguna, no estaba fallando nada más. Pero, o sea, pues como no sabían qué estaba pasando, lo primero que dijeron, pues a lo mejor está fallando la luz, o a lo mejor tienen problemas aquí eléctricos. Dijo que a lo mejor pudiera ser eso. Ya después, dice, pues sabe, no le quisieron hacer. Lo más raro fue de que estaban, tenían así, los dos estaban jugando y estaban con el teléfono. Y empieza a sonar una llamada. Vamos a suponer que somos tú y yo, por ejemplo, ¿no? Estamos sonando. Y así decimos, oye, güey, ¿por qué me estás llamando? Dice, ¿cómo? Agarra el teléfono y la persona que dice, Edgardo. Un ejemplo, nomás por decir así, tú, en este momento tú y yo. Dice, Edgardo, no, pero si mi teléfono está allá. Y que voltea. Y en ese momento se apaga la luz donde estaba el teléfono. O sea, se hace cuenta que eran diferentes luces así seccionadas. En ese momento se va la luz de ahí. No, pues como quieras se empiezan a asustar y lo que sea. Dice, no, ¿sabes qué? Si nos vuelven a asustar, vámonos, güey. Y nomás dijeron eso, pum, se apagaron todas las luces, güey. No, salieron todos pálidos. Así, pero asustados. Tenemos asustados. Una historia aquí. Citarle el Torres Ruiz. Mi papá vive en la colonia de los músicos. Y me llegó a decir alguna vez... que pasó por ahí ya tarde, escuchó como un quejido, pero con eco. Exactamente. Quiero enviar un saludo muy especial para el amigo Jorge Humberto Escobedo, también músico, por ahí vocalista de banda El TR, y al amigo Miguel Ángel, ay, cabrón, no me acuerdo de su apellido. ¿Díaz? No me acuerdo. Miguel Ángel.
También ellos me platicaban muchas historias. Miguel Ángel, de hecho, se sabe muchas historias de aquí de Jerez porque, ahora sí, como dicen, es un viejo lobo de mar. Es un viejo lobo de mar de aquí, o sea, que sabe muchas anécdotas. Y resulta y me comentaba que en la peda, porque a todos yo digo que nos ha sucedido, le tocó saludar a una persona. Ellos iban de un cotorreo, ellos iban de echarse unas cervezas, ellos iban ya para la casa y de repente se encuentran a una persona recargada en un árbol. Persona, sí, como nosotros, o sea, una persona común. Y esta persona les dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Pero es que las cosas pasan que tú dices, no manches, güey, o sea, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Quién fue? ¿O qué rollo? Lo que pasa que a Miguel y a Jorge le saludaron a esa persona, pero ellos nunca supieron quién fue el que les habló, quién era, dónde los conoció. Ellos nunca se acordaron haberlo visto alguna vez. Y hasta la fecha, ojalá y me estuvieran viendo en esa transmisión, les aseguro que no lo han vuelto a ver. Y es algo que decía, no manches, güey. Ya después del siguiente día, con la cruda y todo el pedo, hasta les dio miedo, se los apuesto. O sea, te digo, son cosas que pasan y de verdad tú dices, ay, güey, sabe X cosa. Pero después, cada vez es como quien dice, a reflexionar, a recapacitar el rollo. Quiero contar una anécdota también. ¿Personal? No, una anécdota que le sucedía a un compañero, le sucedió más bien. A este compañero le apodan el burrito de la comunidad de Buenavista. En la curva de Arroyo Seco, no sé si lo ubicas, Freddy. Simón. La curva de Arroyo Seco. Esto sucedió antes de que ampliara la carretera que va, pues, de Jerez a Tepetongo, ¿eh? Uh-huh. Antes de que la ampliara la carretera, pues él llegaba, como te lo comento, él llegaba tarde de trabajar, llegaba a las 2, 3, 4, 5 de la mañana. Resulta que me comenta, bueno, me platicó, siempre que me iba de raid con él en la madrugada, que llegaba a los de trabajar, era que me platicara cosas de miedo, cosa que a mí no me gustaba. Güey, yo soy bien miedoso, güey. O sea, soy bien miedoso, güey. O sea, de esas veces que digo, no manches, no. De esas veces que voy manejando y hasta me agacho, digo, ahí viene una persona, no quiero ni verle la cara, güey. O sea, que me ha tocado ir por el centro, pasar ahí por el santuario, pasar por ahí por el jardín, y veo así, o sea, veo una mujer, una silueta de mujer, o sea, veo que viene una persona y me agacho, güey, digo, no quiero ver. Pues total, me comenta él que él iba a descansar, iba para su casa, y de repente ve una joven, una muchacha de blanco, ¿eh? como ya es costumbre, una joven de blanco. Este güey, no sé, o sea, él pensaba que había baile, él pensaba que había fiesta, es que como todo, te digo, a lo mejor, a veces las cosas suceden cuando menos lo esperas, o sea, cuando menos te lo imaginas, ni por la mente te pasan. Resulta que él pasó y dice, ya cuando pasó, bueno, que pasó y la joven se quedó, dice, ah, cabrón, ¿quién sería? ¿O qué rollo, ah? Y voltea para atrás, ya no había nada. Y dice, pero yo no miré ni un carro descompuesto. Cuando de repente dice que empieza a sentir un fuerte escalofrío. Ah, cabrón. Entonces ahí fue cuando dijo, ahora sí, ¿qué rollo? ¿Qué pasó? Total que le mete a su troca. Y que dijo, patitas, ¿para cuándo son? Vámonos, porque aquí espantan, la mera verdad, literal. Y es una anécdota que yo me imagino que muchas personas que, bueno, que suelen viajar de noche, no sé, a lo mejor en el tramo de Jerez a Tepetongo, Jerez Huejúcar, Jerez Colotlán, alguna vez les ha tocado ver algo similar. Quiero enviar un saludo muy especial a Reinaldo, a la torre que nos está mirando. Saludos a mi Reinaldo, que próximamente también nos va a estar acompañando por aquí en La Voz Jerez. Y no precisamente de invitado, sino precisamente formando parte del equipo. ¡Ay, güey! Saludos. Primero, igual para Daisy Escobedo, Alberto González, Manuel Esquivel, para Reinaldo La Torre. Saludos, Reinaldo.
¿Sabes qué, mijo? Ahorita me acordé y cerciórenme. No sé si sea verdad, pero me contaban mucho que se aparece una novia en el santuario. A eso de las 4 de la mañana, también como tú dices, estuvo en la peda. Dicen que si pasas por el santuario, se ve una, ¿no?, se ve una mujer vestida de blanco queriendo entrar al santuario. Si alguien se sabe, por favor, la leyenda, que me la cuente. También igual ahorita que me contaste, me acordé de una historia que nos había contado Toño, el Chiquilín. Nos contaba que él, por ejemplo, también, ya ves que antes había muy poca higiene en los cementerios. O sea, que podías encontrar huesos y todo, y que era un tanto complicado, pero que así pasaba. Oye, pues dice que andaban jugando, que lo que iban de enterrar a nomás él iba a acompañar. Dice que se agarró pateando un cráneo. Entonces, ya que estaban diciéndole, oye, pues pues qué vas a hacer para tu fiesta, porque la fiesta del chavo era próxima. Oye, pues no, pues que voy a hacer esto, no, y te voy a invitar a ti y a tal. Señaló el cráneo y le dijo, no, y a ti también te invito, ahí llegas. Así nomás él lo dijo de juego el muchacho. Pues se hizo el día de la fiesta, que llegó una persona, pero la diferencia de todas es de que esa persona llegó con ropa muy distinta. Es decir, pues todos andaban así de mezclilla y camisa normal. Esta persona llegó de traje y fue lo primero que les llamó la atención. Pues él no quiso ser grosero, claro, pásale, vente, que no sé qué, adelante. Y ya fue cuando él dijo, no, pues, ¿y cómo está? ¿Quién te invitó? ¿O cuál fue tu historia? ¿O qué? Y, no, tú me invitaste. Y el muchacho se quedó así como que, ¿cómo? Sí, que tú me invitaste. Lo raro de eso es de que Toño fue a esa fiesta. Y Toño dice que nomás, o sea, que dice que este muchacho, estaba borracho. Pues entonces, pero él dice que en su locura, él jura y perjura, porque lo raro es de que se tomaron una foto y en la foto aparece la persona que dice que invitó. En la fiesta en ningún momento estuvo, pero al momento de tomarse la foto, en la foto aparece. Quiero mandar un saludo muy especial para mi gente de Villanueva, Zacatecas. Tuve la oportunidad de convivir con muchas personas, con muchos amigos. Mi Freddy, para la gente de Colotlán, Jalisco. Una anécdota que pasó no hace mucho tiempo. Fueron a visitarnos por allá. El del traje. ¿Era Edgardo el del traje? Sí, yo soy Ana María Morales Quiñones. Cuéntanos una historia relevante por allá en el ranchito de los ríos, por favor. Algo que te haya sucedido, algo que te haya acontecido. Sucedido, algo que haya acontecido más que nada. Pues sí, porque ahí por la presita pudo haber pasado en alguna ocasión algo. En alguna ocasión pudo haber pasado algo, mijo. Entonces, pues, si sabes de algo, nos gustaría que nos contaras. También así de las personas que ustedes conocen. Pues adelante, cuéntenos, platíquenos qué está pasando. Así que ahí vamos a estar. Síganos contando. Mira, directamente Reinaldo a la Torre. Por allá mi paisano de Buenavista, Tepetongo. Quiere que les cuente esta historia. Esta historia le sucedió a él. Esta historia le sucedió precisamente a Reinaldo a la Torre, que nos está mirando. Por ahí coméntame, Reinaldo, si me equivoco en la historia. Por favor, auxíliame. Esta historia pasó en Buenavista, Tepetongo, por el mes de mayo, cuando son las fiestas patronales. Mi amigo Reinaldo a la Torre tiene, pues sí, tiene una tienda, tiene un changarro donde vende cerveza y pues en mayo, que son las fiestas de Buenavista, pues es cuando más hay clientela, cuando la gente se pone a pisear ahí, ¿verdad? Que siempre está lleno, pero o sea, siempre en el mes de mayo es cuando más la raza acude. Reinaldo, por ser, pues sí, de lo que más que nada, pues, es su trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Él estaba atendiendo a las personas que estaban en la cantina. Por ahí en punto de las 2 de la mañana, 2 de la madrugada, Reinaldo cierra su tienda. Reinaldo tiene que subir a, por decir, en Buenavista son dos lomas, tiene que subir a una loma donde se encuentra su casa. Cuando de repente dice que, tú sabes que cuentan que los
los perros, pues, los animalitos, son las personas que perciben más las cosas que no son de este mundo. Uh-huh. Reinaldo iba para su casa cuando de repente miró a una mujer de vestida de negro ella. Reinaldo, como te digo, todo sucede y dice uno, y Reinaldo se queda, cabrón, ¿quién es? Y él dice, pues a lo mejor una señora que va para su casa. Como en ese tiempo hay muchas personas que vienen de diferentes lugares, había con sus familiares. Reinaldo no hizo caso. Cuando de repente Reinaldo sigue caminando, yendo para su casa, y voltea y empieza a mirar a esa mujer, pero que brincaba arriba, ahí en un corral, ahí estaba. Y él dice, ahí fue cuando se espantó y dijo, esto no es normal. La silueta o la sombra de repente estaba recargada en la barda, volteándolo a ver, o sea, mirándole ahí. Y ahí fue cuando, pues, al amigo Reinaldo le empezó a causar miedo, a causar terror. Y vámonos para la casa. Cuando llega a su casa, cuando iba ya más cerca de su casa, esa sombra, esa silueta de mujer estaba más cerca de su casa. Y entonces Reinaldo fue cuando dijo, no, esto no es normal. Siendo curioso y dato curioso, ese mismo día varias personas de ahí del rancho la vieron. Vieron esa sombra, vieron esa silueta de mujer rondando por las calles de la comunidad. Así es que cosas que pasan, cosas que la mera verdad no son mentiras, son ciertas, porque fue al siguiente día, el amigo se sorprende porque lo comentó y caso curioso que todas las demás personas comentaron lo mismo, o sea que había sucedido, el mismo acontecimiento le había sucedido a otras personas. Ana María Morales Quiñones, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Freddy, dime. Tenemos por acá saludos a la gente que nos está viendo. Salvador, quisiera Morpecho. Encontrar ahorita algo que dijiste. Sirenava Pérez. Pero no lo hay. Torre de Ana María Quiñones. Muy bien a todos los amigos que se están comentando, digo, se están conectando, que nos ayuden a compartir, ayúdenos por ahí a difundir. Seguimos aquí gordeando, seguimos por aquí echándole galleta a toda esta gente por aquí que se va a pasar, pues, un día de los fieles difuntos, llevando las ofrendas a los seres queridos por aquí en Jerez, que se casan los diferentes panteones, y la gente que se va a dedicar a, pues sí, ahora sí, que a pedir el muerto. Uh-huh. El muerto. Fíjate cómo cantan aquí en Jerez. Nos echan mucha carrilla por cómo cantamos aquí, porque en otros lados son más huevones y cantan nomás queremos Halloween o me da mi calaverita y eso es todo, y aquí pues estemos. Porque el muerto pide una ayuda para su pobre criatura que viven en la basura y nos echan carrilla por eso. Dicen que es muy lamentable. ¿Sabes? Ahorita que usted... Muy cierto, espérate, así mero pasó. Saludos, Edgardo y Freddy. Saludos a Reinaldo. Saludos, mijo. Que quisiéramos que ya se integrara al equipo. ¿Verdad, amigo Rul? Luego te vienes, pues, mijo. ¿Sabes qué, mijo? Algo también que toma mucho realce es todas las historias que corren alrededor de lo que es, por ejemplo, el charro, de la Llorona, de todas esas historias, pero algo que ha tomado mucho realce fue un video, no te miento, salió apenas el 4 de septiembre. Quiero que escuchen los sonidos que emite y ya ustedes juzguen realmente si es verdad o no. Ahorita tú también lo vas a escuchar, pero después de que se escuchó este audio, no sé, por así decirlo, yo lo encontré en un foro de miedo. Dejaron como de pensar tanto en ovnis y empezaron más a escuchar en ello. Ojalá que el micrófono lo logre captar. Pero tú decides, Gardo, si es real. O sea, ¡ah!
cabrón. Ay, güey. ¡Pinche! ¡Me asustaste! O sea, pero es que ustedes nada más dense cuenta. Es la persona que está grabando. ¿Escupió o qué? O sea, es que no sé cómo lo puedas explicar, pero la neta, tú dime cómo haces ese sonido, o sea... No, pues no se puede. O sea, la verdad es de que hay cosas que simplemente no se pueden explicar, no hay manera, no hay motivo. Perdón si alguien estaba utilizando audífonos, la verdad no fue nada de mi intención, pero pues era como para perder el para no perder el susto mientras de que escuchaban la parte buena de lo agudo. Te digo porque empezaron a escuchar eso. Y luego ya dicen que últimamente ya eso de que la Llorona es más sonado, pues sí, son historias que han sonado mucho. Pero pues no solamente nos podemos dedicar a eso. Por ejemplo, están las de las gemelas en Argentina, el silbón en Venezuela, el chupacabras en Colombia. O hay muchas historias que giran en torno a cosas que uno no logra explicar. Y específicamente en México hablan mucho de fantasmas. No sé, ¿tienes alguna otra historia que vaya...? Hablando de los lloridos, ya se me salió uno. Viene esta historia, Freddy. Échale música más, Dios. Saludos a la gente que se sigue conectando, que nos sigue. Ayúdenos a compartir. Toda la gente que va a salir a pedir el muerto. Todos los niños. No se vayan a asustar porque vamos a andar espantando. Ah, se crea. La voz de Jerez, síganos. Denle un like. Compartan para que gente más, para que más gente se una por aquí y nos siga a través de las transmisiones en vivo que se van a estar realizando por aquí en lo que son las festividades y las tradiciones, como mañana que vamos a tener lo que es la marcha fúnebre, donde vamos también a estar presentes. Dice: una tarde lluviosa del mes de julio, los rayos y relámpagos atemorizaban a los habitantes de Zacatecas, sobre todo a los que vivían en las casas más humildes. La corriente arrastraba todo lo que encontraba a su paso, animales, gallinas, perros, gatos, caballos y hasta árboles. Transcurría el año de 1918 en una choza muy humilde ubicada junto a la encantada, vivía una mujer muy bonita. Tenía 3 hijos y había quedado viuda. En su vida de soltera, le gustaba mucho ir a los bailes, sobre todo donde asistían los mineros de la ciudad, pues su esposo ejercía ese oficio. Al sentirse libre, no se perdía ningún baile, por lo que dejaba encargados a sus hijos con una vecina llamada Ángela. Cierto día, uno de sus hijos empezó a llorar. La mujer se puso muy furiosa, por lo que el pequeño se asustó aún más. Enojada, casi a punto de enloquecer, sacó a su hijo hasta llegar a un pozo y ahí lo arrojó. Los vecinos empezaron a sospechar, pero ella decía que llevó a su hijo con una hermana que tenía cerca de Betagrande, Zacatecas. Amenazó a sus hijos, a sus 2 hijos, diciéndoles que correrían la misma suerte que su hermano menor. La bella mujer siguió asistiendo a los bailes.
y dejando a sus hijos solos. En una fiesta, conoció a un hombre llamado Nicolás. Después de tratarse por un corto tiempo, se fueron a vivir a la choza cerca de la Encantada. Pero su nueva pareja no quería a sus dos hijos. Para darle gusto a Nicolás, llevó a su hijo a la orilla del lago, lo empujó y murió ahogado. Al poco tiempo, descubrió que Nicolás estaba casado. Discutieron y en un forcejeo, la mujer sacó un cuchillo y asesinó a Nicolás de una puñalada certera en el mero corazón. Al regresar a su choza, con la ropa ensangrentada, atacó a su tercer hijo y le dio muerte y arrojó el cadáver a la laguna. Ya estaba zumbada la mujer. Los habitantes, al fin, la descubrieron. Le gritaron: ¡Asesina! ¡Asesina! Pero su conciencia fue la principal acusadora, enloqueció y estuvo deambulando por algún tiempo hasta que se mató. Su fantasma se aparece en la Encantada gritando. ¿Cómo grita, güey? No, yo no puedo hacerle. Yo no puedo hacerle. Ay, Jesús, ya me dio miedo. Busca a sus criaturas por los siglos de los siglos hasta el final del mundo. Muchas personas han escuchado los lamentos de la Llorona de la Encantada. Ajijuela. Ambos. Men. Aquí gordeando. Men, yo no sé, pero yo tengo miedo. ¿Qué tienes miedo? ¿Qué te asusta? Pues ya qué, pues ya nos aventó al la río. La persona. Ya los ahogó. A ver. Es que como que más antes pues les valía. A ver, mijo. Vamos a poner. Ok. ¿Quieres ver la manera en que podemos tronar esa historia, al igual que la del hijo rico? Fue bien fácil, pero pues el chiste es que hay que darle sentido tétrico. O sea, si te pones a pensar, ¿casitas ahí ya no hay? ¿En dónde? En la Encantada. No, pero pues hubo. O sea, ahí la gente se mantenía y estaba el lago ahí. Pues, pero no, mijo. Bueno, a lo mejor nosotros estamos confundiendo de otra. Pero simplemente, o sea, ¿por qué no has pensado en algo que le puedas dar? Porque, ¿no te has fijado que en el momento en el que tú tienes miedo, después haces algo chusco? Para ir después sentirte mejor. Pues sí, después uno se ríe de lo que pasó, pero ya le... Cuéntanos, por ejemplo, tu anécdota. ¿Ya lo asustado quién te lo quita? No, pues nada, amigo. A ver. Cuéntanos tu anécdota. ¿Cuál? Pues es que no quiero... Es que no sé si la gente ya la sepa. ¿Cuál? De cuando se fueron a Zacatecas y que regresaron. Ah, pues sí, esta vez sí, yo sí me asusté, o sea, sí llegó a pasar... Y yo digo que la gente que, como te lo mencionaba, la gente que maneja las madrugadas, que maneja pues en estado de ebriedad, no. Gustavo se conectó, Gustavo nos puede ayudar, porque él iba, ¿no? Él iba, pero lamentablemente se quedó dormido en el camino. Tuvimos la oportunidad de realizar, bueno, de irnos de parra, irnos a la feria de Zacatecas. Era un septiembre de que del 2014, si no mal recuerdo. 2015. Íbamos a la feria a Villanueva, digo a Zacatecas. Zacatecas. A mirar a la banda Jerez y a Calibre 50. De regreso veníamos y todos me dijeron: sí, güey, te vamos a apoyar, nos vamos a venir todos despiertos contigo. Vamos a venir despiertos contigo para que, pues sí, pues para que no te haga largo el camino, para que no te dé miedo yendo música de la madre. Y pues total que se durmieron llegando al carro. Todos se durmieron. Aclárales qué tipo de carro era. Era un carro, un Zuro, como la gente lo conoce. Era un basuro. Era un carro, sí, un Nissan, un Zuro. Y veníamos. Y en el kilómetro por ahí, pues no te voy a mentir, ¿sí? ¿A dónde? ¿Qué era? No, el Moral, sí, el Moral. No, el Salto. Salto Jerez. Pues sí, me tocó mirar una sombra a la orilla de la carretera y yo enfrené porque la mera verdad pensaba que, pues sí, que iba a suceder una desgracia, que lo iba a arrollar, que me lo iba a llevar, que lo iba a atropellar. Pero la realidad fue otra.
que el amigo Santiago, que le mando un saludo, que él sí me acompañó despierto de Zacatecas a Jerez, me dijo, no, güey. No, güey, ¿qué era, güey? Se quería regresar, le dije, no, estás loco. Le dije, vámonos. Total que nos quedamos con la duda. Nos quedamos con la duda de qué era, qué pasaría, qué habrá pasado en ese kilómetro, qué habrá pasado en esa carretera alguna vez. Porque de qué han sucedido cosas, han pasado, digo, han sucedido. Y nos quedamos con la duda de qué sería esa sombra que prácticamente íbamos a atropellar, que prácticamente le íbamos a rayar, a arrollar, perdón. Pero nunca, nunca supimos qué fue esa sombra. Son cosas, leyendas y hechos que se quedan, pues más que nada en el municipio de Jerez. Y yo sé que tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo en esta transmisión en vivo de aquí guardeando, te sabes alguna. Pero pues a la gente que está viviendo más que nada las fechas y las tradiciones, lo que es el 2 de noviembre, Día de Todos los Santos, nos va a contar, o más que nada se va a guardar unas historias que tiene. Pero yo sé que a muchas de las personas o algún familiar tuyo que nos estás mirando le han sucedido cosas o anécdotas que sé que las tienes por ahí guardadas. Pues bueno, mijo, se nos está acabando el tiempo, pero sí les queremos decir en estos pequeños minutitos que nosotros todavía tenemos una sorpresa. La verdad es que yo soy bien collón. Esto la verdad a mí no crean que es tan fácil. La verdad es que sí estoy obligado. Ya somos dos. Pero si logramos con contacto con ustedes, no sé, pues a lo mejor nos lanzamos, no sé, a lugares donde hay mucho misterio. Ciénega, El Moral, las Casas Gemelas, el antiguo hospital, el Panteón de Dolores, todos esos lugares, porque sabemos que hay cosas ahí, no solamente de voz en voz. A lo mejor algunas de las personas que vean esta transmisión ahorita o después sabrán que es verdad. Si ustedes quieren, pues nomás apóyennos con un comentario, con un like, díganos que realmente que lo hagamos, pero pues, por nuestra cuenta no quisiéramos, pero es lo que se necesita para echarle ganas. Si ustedes quieren, vamos y nos asomamos hasta allá, vamos revisando de lo que se puede hacer y lo haremos. ¿Algo más que quieras agregar? Ya nos vamos, muchísimas gracias a toda la gente que se conectó, que compartió, que nos dio like. Y esta fue un episodio más de Aquí Gordeando. Ay de mí, llorona, 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 de azul celeste.